tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, noches ya. Hoy es un día agradable, ¿eh? Hemos caminado hacia las temperaturas más acordes con los tiempos que vienen siendo, ¿no? Estamos en otoño. Bueno, ustedes saben, porque Marco se lo dice siempre, que a mí me viste si supieras vida mía. Así es, está en Dorrego 911, su WhatsApp 341-542-8348. Y fíjate, ¿no?, qué lindos aritos de María Rosúa, no sé si te podés acercar, buenísimo. Ojo que es oro puro. No, mentira. Bueno, ¿y mi cabecita por fuera, señor? Cecilia y Patricia, 341-635-0863. Bueno, un programa esperado. Hicimos una nota con el doctor que nos visita por la radio y hubo una repercusión enorme. Claro, el tema es tratamiento especial sobre el cáncer. Podríamos tal vez decirlo así, no sé, ya vamos a hablarlo con él. Marcos lo presenta, yo me siento y comenzamos a charlar. Muy bien, nos visita en el comienzo de nuestro programa el doctor Miguel Muñoz, médico egresado de la UNR en 1979, especialidad Medicina Interna y Oncología Clínica. Es director médico del Centro Oncológico Sunchales, provincia de Santa Fe. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, gracias por venir. Gustazo. Ya vamos a ir a esto enorme, ¿no?, que hicieron en Sunchales. Realmente a veces, yo sé que a veces el sindicalismo es muy criticado, pero realmente cuando hacen estas transformaciones, chapó. ¿Qué pasa con el cáncer? Porque de eso se trata. Sí, bueno, muchas cosas, muchas cosas. Hoy, digamos, el cáncer históricamente y atávicamente fue un cuco para la, sí, para la ¿se sociedad, acuerda que no se algún... pronunciaba la palabra? No, te digo más, hasta hace, todavía algunos medios dicen, murió de una larga enfermedad. Ah, sí, es lo más sí, común, sí, sí. Y cuando uno lee, bueno, o sea, creo que eso es una cuestión, poner sobre la mesa lo que hay que poner sobre la mesa, ¿no? Y para tratar el cáncer hay que hablarlo, el cáncer. Siempre, estuvimos dando una charla la semana pasada en la provincia de Combrickman, y le decía, hay que hablar, hay que preguntar, hay que enterarse, hay que saber qué puede hacer uno, cómo se puede cuidar. Creo que hay que perder el miedo a algo que, bueno, obviamente, no tenerle miedo al cáncer es no estar en la realidad. Claro. Pero el cáncer es una enfermedad técnica. Siempre hablo de productor, el cáncer se puede curar técnicamente, es una enfermedad curable. Pero depende de muchos factores. Claro. Y uno de los factores que es fundamental es saber cuándo uno tiene que hacer los estudios que tiene que hacer, en qué momento lo tiene que hacer, para saber y descubrir la enfermedad en sus etapas más tempranas. Claro, claro. Eso es crucial. Claro, el diagnóstico precoz, ¿no? Fundamental. Y es en lo que menos invierte, no solamente en el país, en muchos lugares del mundo, porque eso está absorbido. Uno cree por ahí, no, yo me voy a hacer una tomografía. A veces los grandes estudios no son, sí, los más adecuados ni los que uno tiene que hacerse para llegar a un diagnóstico rápido y eficaz. Doctor, le voy a pedir a nuestro director que muestre un video muy chiquitito de un ¿ya? minuto o algo así. Le hemos bajado el sonido de música porque bien, quiero que usted nos vaya contando, bien, para meternos en el tema, sobre lo que vamos a hablar y qué es esto que está puesto en la ciudad de Sunchales, provincia de Santa Fe. ¿Qué estamos viendo allí, doctor? Bueno, es una plaza, que es la plaza, sí, Federico Leroy, que es el ingreso, este es el ingreso al centro oncológico. Hacia la izquierda se ve donde están las secretarias, esta es la sala de espera. Bueno, esta sala nos lleva, esta es una sala de programación y de diagramación, uh-huh, de lo que es radioterapia. En este centro hay un equipo de ultísima generación. Que después vamos a hablar. Exactamente. Uh-huh. Y eso que se ve allí, ese redondelito, este es el equipo, y lo que es el redondel así, se llama fantomas, que es, simula ser un ser humano, eso. Ah, mire. Sí, sí, sí. Este es el tomoterapia, que es el único que hay en el país, único. Sí, sí. En Latinoamérica hay tres, uh-huh, en Argentina es el único que hay. Y después te voy a explicar, esta es la sala para hacer quimioterapia e inmunoterapia y otras cuestiones, sí, que hacemos, cosas que hacemos en los pacientes que padecen cáncer. Esta es la sala de preparación de toda la medicación, que tiene, uh-huh, una tecnología muy especial con aislamiento. Sí. Esta es la zona de planificación.
Allí trabajan los técnicos de radioterapia, donde van planificando dónde van los rayos, cómo, de qué manera. Bueno, esta es una sala de reunión donde toda la parte de, digamos, aquello. Este es un consultorio, esto es la, bueno, una parte de, y este es un pasillo que lleva, bueno, a la... tenemos también una unidad, bueno, esto es todo lo que es la parte de servicio, y bueno. Doctor, ¿y cómo lo define? ¿Qué es este centro? Y este centro es, a ver, yo lo defino como casi una es a ver, es un milagro, sembrar en el desierto, o sea, si, ¿sabes? Con Etín, dice, mira, vamos a hacer esto y vamos a hacer, bueno, creo que es un proyecto que lo que busca, no solamente crear, sino federalizar lo que es... Las oportunidades. Exactamente. ¿Sí? Usted dijo la palabra, Etín, dijo. Etín. Creo que está. Etín. Sin magia, creo que está por allí. Estamos hablando de quién es el secretario general de Atilra, Héctor Etín, le dicen desde chico, Ponce. Afectuosamente. Hola, ¿cómo andamos? ¿Bien? Hola. Bien, bueno. Un gusto estar en contacto con ustedes a través de la. Gracias. Estaba escuchando. ¿Y cómo fue, Etín? ¿Cómo fue? ¿Cómo se te ocurrió realizar esto? Y bueno, después las buenas complicidades de todos los científicos y demás. ¿Pero cómo fue? Con Miguel, la verdad que con Miguel volamos bastante. Y tratamos de permanentemente de generar servicios que puedan servirle a la gente, no solamente a nuestra membresía, sino que siempre pensamos en los integrantes de toda la comunidad. Y trabajamos mucho en lo que es en salud, en cultura y educación, porque tenemos muy claro que son servicios, son bienes sociales que deben estar al alcance de toda la población. Entonces, cualquier inversión que se haga en ese sentido siempre nos ha parecido de características muy importantes. Y contar, como decía Miguel, con un equipo de rayos de las características que el que está emplazado aquí en la ciudad de Sunchales, es haber hecho realidad un sueño y un proyecto. Nosotros siempre tratamos de generarnos utopías, pero tenemos la convicción y la fortaleza necesaria para que esas utopías se conviertan en realidad. Y es lo que hemos soñado en forma conjunta con Miguel y lo seguimos haciendo. Y lo que dice Miguel, ¿no? Cuando nosotros vemos a veces nos preguntan, cuando nosotros vemos... Este video nos impacta porque hemos tenido muchas cosas para llegar a tenerlo, porque es cierto, ¿no? Porque hay mucha gente de repente que por ahí a lo mejor no lo sabe, pero es un equipo costosísimo, ¿no? Claro. Es un equipo que se fabrica en Estados Unidos, hay muy poquitos en el mundo, hay tres en Latinoamérica, está en valor dólar, sabemos, digamos, cuál es el valor del billete norteamericano, y es caro, es carísimo, diría yo. Los insumos, pero, el mantenimiento claro. Mantenimiento en dólares. El mantenimiento es... Bueno, Miguel también puede decirlo, porque nosotros tenemos una Ferrari, tenemos un Fórmula 1, pero también todos los profesionales, todo el personal que presta servicio en este centro sanitario de primer nivel, también tiene que estar a la altura de lo que maneja. Entonces, todos ellos han hecho la capacitación en Estados Unidos, entonces también hemos invertido en capacitar a las y los compañeros que tenemos en este centro asistencial, que a nosotros nos llena de orgullo, nos llena de satisfacción, es una satisfacción muy grande la que sentimos. Por eso, cuando inauguramos con Miguel nos dimos un abrazo y no nos dijimos nada, pero los dos supimos lo que en ese momento sentíamos, porque sabíamos que le estábamos haciendo bien a muchísima gente. Y sabemos que este centro de salud, que este centro oncológico ha salvado y va a salvar la vida de mucha gente. Entonces, no es un dato menor. Nosotros tenemos la hermosa posibilidad que no tiene mucha gente de servir. Nosotros tenemos la oportunidad de servir. Es una oportunidad, una alternativa que nos ha dado la vida y la queremos aprovechar de la mejor manera. Ahora Miguel después nos va a ir contando, porque tiene características especiales, esa Ferrari a la que hacía alusión Tim, bueno,
también trae como consecuencia situaciones muy importantes para, sí, para aquellos que necesitan de una terapia. Ahora, la pregunta que quiero hacerte, Tine, es ¿por qué el tema oncológico? ¿Por qué quisiste eso? Porque es una de las patologías, lo puede decir Miguel con mayor autoridad que yo, pero es una patología que viene avanzando no solamente en nuestro país, sino viene avanzando en el mundo entero. Y en esto hay cosas donde nosotros no podemos actuar, que es en la legislación, que tiene que ver, por ejemplo, con la utilización de los agroquímicos o agrotóxicos, como se les quiera llamar. Es una cuestión que nosotros no podemos solucionar, no tenemos herramientas para actuar dentro del ámbito de ese terreno, ¿no? Porque también sería, y es muy importante, poder trabajar en proyectos agroecológicos, por ejemplo. Nosotros, en nuestro centro educativo que tenemos aquí también emplazado en la ciudad de Sunchales, hemos traído propuestas agroecológicas para, a ver, porque no es que esto hay que dejar de lado todo, sino que se puede, en materia agrícola se puede trabajar de otra manera con los mismos rendimientos. Y no estoy hablando de casos que pasan fuera de nuestro país, dentro del ámbito de nuestro país hay distintos establecimientos agrícolas en provincia de Buenos Aires, por ejemplo, donde se está trabajando en ese sentido. Entonces, también nosotros tratamos de ilustrar a la gente, fundamentalmente en la relación que tenemos con aquella gente que tiene explotaciones agrícolas, como para que también entre todos en ese sentido podamos hacer algo por lo que es este avance de esta patología. Doctor, ¿cuál es la particularidad? A ver, yo entiendo, y usted corríjame, que trata de hacer este aparato, si se le puede llamar así, el menor daño posible y atacar lo que nos mata. ¿Es sí, así? Es así. Este equipo es un equipo que conjuga dos elementos fundamentales. Uno es lo que se llama acelerador lineal, que es un equipo que larga electrones, son partículas que destruyen las células tumorales. O sea, es lo mismo que expones una célula tumoral a los electrones que produce este equipo, sí, inmediatamente la mata. Y no hay, digamos, no hay célula tumoral que se resista a la dosis, o sea, hay una dosis que la llamamos tumoricida, es una dosis determinada, y que el éxito del tratamiento depende de que nosotros logremos darle a esa célula o a ese grupo de células la dosis que sabemos que lo va a matar. Está claro eso. El tema es que muchas veces para lograr esa dosis, la dosis tumorecida que va a matar un tumor que está dentro de un órgano, lo que rodea ese tumor no le podemos dar la misma dosis porque lo destruimos. Entonces este equipo combina un acelerador lineal, que es un equipo de altísima potencia, junto con un tomógrafo, una tumba. O sea, nosotros podemos delinear, ubicar el tumor, delimitarlo, planificar de una manera exacta. Tenemos una deriva de que aproximadamente es del 1% en cuanto a que para un equipo, normalmente en Argentina se permite hasta 7-8% de derivación. Vos vas a irradiarte, sí, es mira, yo puedo tener una derivación de lo que planifico de este rango. Nosotros tenemos, este equipo si tiene una deriva de más del 0.7, se para automáticamente. Reduce el daño colateral, digamos. Absolutamente. La deriva es eso, achica. Achica el daño colateral y nos permite llegar a dosis altísimas en circunstancias que otro equipo no lo pueden hacer. Con lo cual, la capacidad de destruir células tumorales es mucho más efectiva. Y por lo tanto, intuyo, no sé, ¿son menores las sesiones que se hacen? Sí, tenemos, o sea, nosotros, por ejemplo, innovamos en cuanto hay sesiones de un día o de 3 días. Hay sesiones que irradiamos tumores cerebrales en una sola aplicación. O sea, que podemos llegar a una dosis muy, muy alta que está específicamente dirigida al tumor. Doctor, ¿y es para cualquier patología? ¿Tipo de tumor maligno? Sí, absolutamente. Lo que pasa es que, por supuesto, cada tipo de tumor tiene una biología, una forma de crecer, de desarrollarse, de comportarse especial. Para cada patología, para cada tipo de tumor, hay protocolos y dosis, y a veces combinamos lo que es la radioterapia con quimioterapia o con hormonoterapia o con inmunoterapia para lograr una mayor efectividad. ¿Recuerda el primer paciente? Sí, lo recuerdo
Se van. La primer paciente, ¿sabés cómo llegó a Sunchales? No. Una mujer y una nena de 7 años que vinieron en colectivo desde Bolivia. Créeme que llegaron a la estación de colectivo de Sunchales. ¿Sabían? ¿Se comunicaron con ustedes antes? Sabían de nuestra existencia, sí. Se comunicaron, no sabían cómo llegar, llegaron, la primer paciente... ¿Habrán llegado a la terminal de Rafaela, supongo? No, no, a Sunchales. Llegaron a Sunchales. Yo creía que habían parado en mi ciudad. No, no, bueno, es muy importante Rafaela, pero ya Sunchales estamos ahí. Es un chiste para relajarnos, sí. Un poquito. Llegaron, fue la primer paciente. Ah. 7 años, tenía 7 años, el centro, si lo ignoramos, el 2 de marzo del 19, tenía 7 años... Tiene 11, tiene un tumor cerebral, un tumor en el centro del digamos, de lo que era, sí. El pedú, que no se puede operar. Papá. Y bueno, estamos en contacto con ella y llegó. Está bien. Colectivo. Sí, sí, sí. Además fue mimada, porque además llegó un momento, que eso es una cosa muy especial de nuestro medio, que la gente en Sunchales se disputaba a ver quién le invitaba a la chica a ver este fin qué de lindo. Semana, una cosa muy linda. Ese fue el primer paciente. ¿Cómo es esto? Es decir, ¿es para los afiliados de Atilra? ¿Es para todo aquel que pueda? ¿Cómo se maneja, digamos, las posibilidades de acceder? Es para la población en general. Nosotros tenemos, obviamente tenemos contrato con distintas obras sociales, con prepaga, hay gente que se lo hace en forma particular, pero siempre atendemos todos los casos y todas las situaciones. Lo que decía Miguel respecto de la pacientita, porque nosotros decíamos pacientita, ¿no? La verdad que verla ahora, lo que dice Miguel, ¿no? Es decir, verla cuando vino chiquita y ahora que nos suelen mandar imágenes desde Bolivia, la verdad que nos llena de satisfacción, de orgullo, y la verdad que es algo hermoso. El servicio está abierto a toda la comunidad. Repito, tenemos convenios con obras sociales, con prepagas, y también tenemos atención a gente que en forma particular llega desde distintos lugares del país, porque también esto es lo asombroso, lo que dice Miguel. Hemos tenido pacientes de Uruguay que vienen, que se enteran y se interiorizan y llegan y recalan aquí en Sunchales. Hace poquito también, Miguel, recordad, tuvimos más pacientes de Bolivia, que la paciente en este caso tenía familiares que eran médicos. Y sus familiares, en lugar de ir a cualquier otro lugar, la trajeron acá a Sunchales. Ella era una jueza federal de Santa Cruz de la Sierra, que nos llamaron y dice, estamos llamando al juzgado de Santa Cruz de la Sierra Federal. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué hemos hecho? Yo miré al costado, bueno, pero era una divina. Doctor, la formación de todos los profesionales, antes Tim decía, bueno, que hubo también que hacer una inversión en la preparación de todos ellos. ¿Se formaron en Estados Unidos, pero ahora forman desde acá? Sí, nosotros, o sea... Todos los que están, digamos, intervienen directamente en el manejo y en las decisiones del tomoterapia, están todos, se formaron inicialmente, como a todos nos pasó, yo me formé en nuestro país, los médicos argentinos, Favaloro se formó en Argentina, sí. Leloa se formó, sí, sí. O sea, todos los formadores, y te digo más, uno de los que diseñó el tomoterapia, hay un argentino. No me digas. ¿Es argentino? Sí, señora, se le ocurrió... Y si juntamos este aparato con este otro para ver si hacemos... Ese fue un argentino, o sea que lo desarrolló, después vendió la patente, bueno, y se terminó siendo... Pero todos los médicos técnicos, no solamente médicos técnicos, radiofísicos, porque hay un montonazo de personas, todos pasaron por la fábrica donde se desarrolla este equipo, con simuladores primero... con en hospitales donde hay un equipo, digamos, funcionando. O sea, todos tienen su formación y estamos constantemente intercambiando con la gente de Estados Unidos, ¿no? Que eso... ¿El cáncer de mayor prevalencia, cuál es hoy? En la mujer mama, obviamente, eso desde ya, mama y pulmón. En la mujer hay, digamos, está bajando eso, pero hay mucho cáncer de pulmón. La mujer cuando ingresa al mundo laboral, al mundo social, empieza a fumar. O sea, el hombre empieza a dejar de fumar, termina las guerras, de eso se trata lo que te decía esa serie, mírenla, pues, termina las guerras. Dígala. Le repartían los cigarrillos a los soldados, bueno, ahí empieza a aumentar la incidencia de cáncer de pulmón en el hombre. Y bueno, el tabaco está implicado en todos los tipos de cáncer, en absolutamente todo, porque es un
tóxico que actúa directamente. Y en la hipertensión también. Por supuesto, sí, produce vasoconstricción. O sea, vos fumás taquicardia, y mama y pulmón, y en el hombre, pulmón y próstata, ¿no? Que digamos, el cáncer de mama no es el que produce más muertes, es muy frecuente, el de pulmón sí, el cáncer de pulmón es un tumor. ¿Y el de colon? Y el de colon en este momento está en el tercer o cuarto lugar, una enfermedad absolutamente evitable, absolutamente evitable, por eso tiene la prevención, claro, ¿no? Claro. Avisa mucho. O sea, avisa. Hay que observarse, ¿no? Cáncer, un pólipo en el colon te avisa 3, 4, 5, 6, 7 años antes. O sea, mira si tenés tiempo para evitarlo. Claro. Lo que pasa es que no hay una conciencia realmente de tomar esto. A propósito de la no solo la conciencia, sino las situaciones económicas de las obras sociales, supongo que llevan a, bueno, cada vez es más difícil acceder, a los estudios, ¿no? Yo creo que como todo se trata de políticas en el sentido de políticas económicas, políticas sanitarias, si una obra social o si un país se sienta en serio a sacar números de lo que se gasta en una videocolonoscopía y lo que gasta el Estado en un solo paciente que tenga una enfermedad que tiene que utilizar medicamentos, recién lo hablamos de 4 o 5 millones de pesos por mes, te puedo asegurar, Marmina, que los números están a favor de lo que es la prevención. Claro. No te quepa ninguna duda. Pero sin duda, sin duda. ¿Y cómo hacen en el gremio, Tim, para suministrar, por supuesto, las enfermedades comunes, las necesidades, hablo de obra social, y mantener esto? ¿Esto se auto abastece económicamente o ustedes deben, como gremio, mantenerlo? En este momento, todas las obras sociales sindicales del país están siendo asistenciadas por el sindicato. Lamentablemente, los presupuestos que tienen hoy las obras sociales, todas, no hablo porque tengo conocimiento del funcionamiento de todas, hoy las obras sociales no podrían sobrevivir si sería con los ingresos genuinos que se perciben. Entonces, en esto ya hace algunos años que las organizaciones sindicales tienen que ir a socorrer a las obras sociales para brindar el servicio médico asistencial que se brinda. Lo que dice Miguel es de característica muy importante. Es más, con Miguel hace muchos años empezamos a dar charlas de prevención en todo el país. Ahí lo conocí a Miguel. Íbamos por todo el país a los efectos de brindar charlas, que todavía lo seguimos haciendo, ¿no? Miguel conoce perfectamente que se sigue haciendo, porque para nosotros es, y a él, por supuesto, para él y para su equipo también, sabemos que la prevención es es un elemento fundamental en lo que tiene que ver con la salud de la población en general. En tu sector específicamente, porque cada rubro tiene determinadas enfermedades, ¿en el área lechera? Bueno, nosotros no tenemos la problemática que por ahí pueden tener algunas actividades, porque nosotros las actividades en términos generales son actividades que están permanentemente con capacitación, con inclusión, están mecanizadas. Entonces, por ahí a lo mejor hay otro tipo de enfermedades que no tienen que ver con esta patología. Es una, lo que estamos hablando, el cáncer, es una patología universal, ¿no? Que también nuestros beneficiarios también la tienen. Pero en los casos de quienes trabajan en la industria, en la actividad láctea, tiene más que ver con la utilización de las computadoras, de la mala posición, ese tipo de inconveniente y de problemas. Y también lo que genera básicamente el estrés, que ya no se trata únicamente de nuestra actividad, sino que es una enfermedad de nuestros tiempos. Esto no tiene que ver con el centro de salud, pero sé que escribís y muy bien. ¿Le has escrito alguna poesía a esto? ¿O a la niñita esta que vino? ¿Te ha tocado alguna fibra íntima? Sí, bueno, yo escribo mucho para mí y para mis amigos. Así que siempre escribo. El hecho que después uno publique o no, eso es otra cuestión, ¿no? Pero a mí me gusta, no solamente me gusta escribir, sino que me hace bien, porque es una manera de sacar hacia afuera cosas que naturalmente uno no tiene. Y además también, cuando uno
tiene una determinada relación con otra gente o tiene la posibilidad de publicar un libro, también tiene la posibilidad de que la gente lo conozca a uno realmente como es y no a través de la función, que es bastante antipática la función que uno tiene. Sabe que por ahí, digamos, la gente tiene una concepción filosófica totalmente distinta de cada uno de nosotros. Etín, te agradezco este ratito con nosotros. Vamos a seguir con Miguel, con puntos así más específicos y de interés de todos aquellos que digan, bueno, ¿y esto cómo será? ¿Cómo llego? ¿Qué puedo hacer? Etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, María Arminia, y a Miguelito, que seguramente lo voy a estar viendo mañana. Un abrazo. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta bueno, tiene el secretario general, que puso el... La impronta de todo. Sí, la impronta y el entusiasmo y las ganas y el coraje, ¿no? Porque no es fácil montar semejante proyecto. Esto, además, como lo viste así... No, pero yo quiero decir algo. No hace mucho tiempo, en este verano, pasé frente. La verdad, impacta. Sí. Es una obra magnífica, es todo un complejo, por supuesto, pero realmente no quisiera ser paciente, pero sí conocerlo por dentro. Cuando charlamos con Etín, cuando empezamos, porque justamente empecé con el tema de la prevención. Un día me dice, mire, doctor, ¿a usted le gustaría? Y yo, mirá, a mí me encanta lo que es esto, hablar con la gente, Bueno, empezamos con la charla de prevención. Cuando empezamos, con Etín, que empezamos a ensamblarnos, porque uno claro. ¿Vos te llevas bien? Empatía, la famosa empatía. Si no tenés empatía, olvídate. Ningún proyecto se lleva adelante sin empatía. La cuestión es que cuando pasa eso, le empiezo a contar, bueno, toda mi experiencia en Estados Unidos, en Houston, que había varios argentinos. Y un día me dice, ¿por qué te parece? Mira, este semejante, esto, que el otro tan lejos. Y mira, yo te voy a contar, cuando fui a Houston, que era el MD Anderson, que es un gran hospital, uno de los hospitales más importantes del mundo, en Estados Unidos y en el mundo, había en el servicio, había un cordobés, Jorge Espinola, me acuerdo, Jorge, un tipo divino, que era hacia la parte de hematología, o sea, de tumores de la sangre. Sí. Y tenía un jefe... que era el jefe de servicio, que estaban ya empezando con el trasplante de médula ósea para la leucemia. Estoy hablando, hoy un trasplante de médula ósea es casi una cosa de simple, podríamos decirlo. Podríamos, ¿no?, llamarla simple. Entonces, un día llevo a la calle y digo, mira, che, mirá, mi jefe me ofreció irme a Omaha, a Nebraska. Me dicen. Y le digo, mirá, yo. Él me dice a mí, ¿sabe que no sé ni dónde queda Omaha, Nebraska? Entonces entra y dice, pero es una ciudad que tiene 15.000 habitantes. Si yo me iba a ir de Houston, que está en el centro, con mi jefe... Bueno, la cuestión que se hizo el proyecto, el jefe de ese fue... Él no se quiso ir. Hoy Omaha es ese lugar, después de 25 años, es el centro más importante de trasplante del mundo. ¿Por qué pasó eso? Porque el gobernador de Nebraska... Dijo, en este lugar, que es una... Omaha es un lugar donde en invierno hacen 25 grados bajo cero, 30, un lugar de minero. Claro. Vamos a construir este lugar y es el centro de atención. Y yo, mira, Tim, si nosotros a 300 kilómetros de Rosario, 600 Buenos Aires, no podemos hacer esto, no, así que lo hacemos. O sea, que creo que es mucha la decisión, tiene que ver con el federalizar todo Estados Unidos. Los grandes países crecen porque la gente se desparrama, lleva información, trae información. Hay mucha gente joven en Sunchales que tiene que venir a Rosario, Buenos Aires, a formarse o a estudiar, a trabajar, porque no tiene dónde. Nosotros ahora nos aceptaron, y lo vamos a hacer, ya empezó, una residencia para formación de médicos radioterapeutas. No hay, si nosotros, salvando los dos que tenemos en Sunchales, no hay un solo radioterapeuta en Argentina y en Latinoamérica que sepa manejar ese equipo. Claro. O sea, uno se quiere una pata, una pierna, y estamos con problemas. Entonces, hicimos esto, vamos a formar médicos radioterapeutas, especialistas en tomoterapia. Doctor, son el equipo del futuro, ¿no? Claro, pensando... Le hago una pregunta y la dejamos porque tenemos que ir a una tanda, después seguimos charlando. Esta tecnología, al ser más... al no ser tan nociva, digamos, ¿no? También permite, digamos, acercarse a la cura o al alargue de la vida. No me lo digas. La salud y el buen
estado de su animal es el objetivo de nuestros profesionales. Atención especializada de equinos, equinos deportivos, venta de artículos de talabartería. La veterinaria de los doctores Grande y Robea SRL en Ovidio Lago 2190, teléfono 431-4799, WhatsApp 341-304-2992. Sindicato Obreros de Estaciones de Servicio, Garajes, Playas y Lavaderos Automáticos de la provincia de Santa Fe. Por la dignidad y superación del trabajador contra la explotación y la inequidad distributiva. Riobamba 1075. Sindicato del Personal Embarcado de Dragado y Balizamiento. Una sola voz en los puertos. Por la unión de los trabajadores portuarios, marítimos y navales. Joyería España. Las marcas más destacadas en Joyería España. Siempre un paso adelante. Joyería España de España y Ceballos. Teléfono 448-8413. La educación es un compromiso de todos. UDA. Unión Docentes Argentinos Seccional Santa Fe. En Rosario, Ovidio Lagos 2663. Estudio de grabación HID. Del amigo Eduardo Pedruel. El estudio de grabación HID confecciona las pistas para los cantantes, tanto profesionales como amateurs. El estudio HID con su WhatsApp 3416-418000. Clínica de Estética Propiel. Dermatología y Medicina Estética. Propiel de la doctora María Inés Ramírez. La doctora María Inés Ramírez en Salta, 1995. WhatsApp 3412-612703. La doctora no es la responsable de este rostro, sino el de nuestra conductora, María Herminia. El riesgo es de ella. Propiel. Construyendo la transformación social. Defendiendo en unidad de los derechos de la clase trabajadora. Sindicato de Aceiteros Rosario. Búscanos en las redes, Facebook, Twitter e Instagram. El tango y sus avenidas. El tango y sus calles. Todas transitadas sin atajos ni barreras. Grupo Contrastango. Tangos, valses, milongas que fueron y serán. Visite nuestra página web contrastango.com.ar o mariaherminiagrande.com.ar. Contrastango. No se arrepentirá. Perdón que estamos rompiendo, pero había que arreglar bien. La ciudad está en obra. Municipalidad de Rosario. Atilra es artífice de un proyecto solidario, colectivo y social. Es una realidad que crece, se desarrolla, vive y se multiplica, pero sobre todo, permanece en el tiempo. Atilra, más de 70 años, sembrando de sueños el camino. Hace 60 años, Bertini diseñó su primera sembradora. Hoy, con la más alta tecnología, fabricamos la mejor sembradora neumática para granos gruesos y finos. www.bertini.com.ar. Del 17 al 23 de abril celebramos la lectura con una agenda variada que incluye talleres, clubes de lectura, espectáculos, lecturas al paso. Y este viernes 21 una nueva edición de Noche de Librerías que además contará con la inauguración de la librería municipal. Consulta la agenda en rosario.gov.ar y no te pierdas de disfrutar una verdadera fiesta del libro y la lectura en toda la ciudad. Hacemos nuestra parte. Municipalidad de Rosario. Son solo 6 pasitos, Kiri 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kiri 6. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Kini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kiri 6. Para los que somos deportistas de elite, pero solamente los martes de 20 a 21 a 15. Y después vamos a comer. Sport 78, Rosarino por Deporte. Banco Municipal te ayuda a concretar tu proyecto. Préstamos hasta 5 millones de pesos a tasa fija. Mínimos requisitos.
Te esperamos en nuestras sucursales. Más información en www.bmros.com.ar. Banco Municipal. Lleva la ciudad con vos. 40 años de debates. 40 años en defensa de la ciudad. 40 años construyendo consensos. 40 años siendo y construyendo democracia. Somos tu voz. Somos el Consejo Municipal de Rosario. Seguimos planificando y transformando la ciudad. Una ciudad que va cambiando, que crece, que se renueva día a día. Lo soñamos, lo creemos, lo hacemos. Municipio de Villa Constitución. Intendente Jorge Berti. Bueno, hemos hablado, pero vamos a contarles a ustedes, pero primero la pregunta que yo le hacía al doctor, si esta precisión ayuda a una mejor recuperación, un alargamiento de vida, sí, o tal vez la curación. Sí, desde ya que todo lo que hace a la precisión en medicina y especialmente en oncología mejora todo. Hay tumores que se curan definitivamente con esto, ¿no? O sea, tumores curables y potencialmente curables. Hay tumores en los cuales lo que hacemos es lograr una muy buena paliación, que significa paliación, que los pacientes no tengan síntomas, y eso prolonga su vida en cuanto a calidad y a cantidad. Claro. Pero depende, es tan variable esto, depende del momento que llegue el paciente, con qué objetivo uno lo hace. En los tumores de próstata hoy tenemos una, nosotros desde que empezamos y se rodearnos tenemos una sola recaída, una, En próstata tenemos una. O sea que ¿Cuántos pacientes llevan? Mira, en este momento no tengo el número actualizado de esta semana, pero debemos estar pasando los 2.000 ya, ¿no? Uh-huh. De todas las patologías. Sí. Teniendo en cuenta que hace 3 años. En realidad, se inauguró el 2 de marzo, pero el 4 de julio fue el primer paciente que irradiamos por un tiempito ahí, que tuvimos que ajustar algunas cuestiones. Son 3 años y 4 años. Y porque yo supongo que de allí se deben quienes nos miran preguntar, pero ¿y esto es posible? Mi obra social, Etín dijo que sí, que hay convenios, pero ¿es caro? ¿Es más caro que otro tratamiento? No. En otro, el tradicional, digámosle así. En realidad, desde el punto de vista técnico y organizativo, es muchísimo, mucho más complejo. Uh-huh. Pero eso no se ve reflejado en el costo, que sería imposible llevarlo a eso al costo. Claro. Es imposible. Pero en realidad, si un paciente tiene una obra social, ninguna mención en especial, normalmente uno llega a un acuerdo y se puede, el paciente se puede irradiar. ¿No? Uh-huh. De hecho, tenemos convenio con YAPOS, tenemos convenios con obras sociales, no solamente sindicales. La última vez que hablamos, yo me había ilusionado, no sé si la provincia lo concretó, para las personas que no tienen nada. Lo hicimos. ¿Sí? Sí, se concretó, sí. Sí, después de un largo camino. Porque, hay personas que se enferman tal vez igual o más que aquellas que tienen un acceso a una obra social y bueno, se concretó, nosotros podemos irradiar a pacientes que no tienen obra social, no tienen cobertura, o sea que la provincia accedió a esa posibilidad. Los trámites a veces son, como todo este tipo de cosas, un tanto engorrosos y hay que ponerle mucho ímpetu y muchas ganas. Que los trámites no se lleven la vida de las personas, ¿no? Debiera ser. Nos pasó con que yo tuve en un momento un exabrupto y con un funcionario de la provincia al cual tuve que después recomponer, porque en realidad, bueno, cada uno en su función, cada uno defiende, pero eso es lo que pasa a veces, ¿no? En los trámites se va la vida de la gente, ¿no? Y el sufrimiento. Claro. Y las expectativas. En la cabeza del egresado de medicina, lo de la prevención, que usted, batalló con Etín, recorriendo, dando charlas, está grabado a fuego, porque creo que es fundamental, porque sobre todo el ahorro de costo para el Estado para mejorar la calidad de vida, ¿no? Sí, yo creo que hay tenemos una sociedad en crisis, ¿no? Hay una crisis social, una crisis humana en cuanto a formación. La medicina no está exenta, no está fuera de ese ámbito, ¿no? La tecnología nos ha invadido de tal manera que si por un segundo no tengo la sensación de que tengo el celular acá en el saco, lo tengo en otro lugar, ya me estoy inquieto. Nos pasa a todos. Sí. Bueno, la medicina no deja de pasar eso. Entonces, la tecnología tiende, y el objetivo es reemplazar muchas cosas que son reemplazables
en la vida cotidiana de los seres humanos y del médico con su paciente, que es hablar, tocarlo, revisarlo. O sea que es toda una cuestión. Y a veces puede hasta aparecer un sobrediagnóstico. O sea, es muy común eso, que vos digas, mira, en lugar de hacer una buena palpación de las mamas, y si vamos a pedir una mamografía, sí, a ver qué, o digital, y que toda esta cuestión. Yo estoy a favor de la tecnología, de hecho montamos un centro de ultísima generación, pero lo primero que siempre digo, lo primero que hay que hacer es primero mirar, revisar, observar y escuchar, y después viene lo demás. Y esa es una cosa que la esa es la base de la medicina. El viejo médico clínico, o el querido viejo médico clínico. Eso es lo que no debe desaparecer, y hay una enorme tendencia a que los algoritmos, estudiantes, entran con el celular, empiezan con los algoritmos de toda la y trabajan con el celular, ¿no? O sea que esto, encima viene este tema de la famosa inteligencia artificial. Que es una este MOOC, no sé cómo se llama, sí, que es un gran vendedor, creo que es un, es un empresario fenomenal, pero que nos va a complicar la vida a todos. Bueno, se asustó un poco, parece, ¿no? Se asustó tanto más que dijeron, paremos un poco por seis meses. Sí, pero ya lo vendió, ahora, pero ya metió. Ya lo metió. O tal vez los competidores avanzaron más que él, ¿no? Entonces por eso. Hablando de esto que es presente, pero que es futuro, ¿qué ve? ¿Qué ve usted, doctor, en esto, ¿no? Sí, a ver, yo creo que, digamos, yo me veo, a ver, ¿qué veo yo? Es como... En el año 86, cuando yo volví de Estados Unidos, no me imaginaba, aún estando allá, no me imaginaba que podía llegar a pasar lo que está pasando. O sea, que yo, con un poquitito de sangre, que lo hacemos, sacamos sangre, estudiamos en la sangre las células tumorales que los pacientes están, y buscamos mutaciones de las células tumorales. Es una medicina que nadie se lo imaginaba. Claro, ¿no? Claro. O sea, yo creo que los avances, que además en una época en la medicina se dan por décadas, después fueron para cada 5 años, después fueron cada año y ahora es por mes. Claro. O sea, yo creo que lo que vamos a ver es que realmente vamos a acceder con mucha más precisión a muchos diagnósticos y a muchos tratamientos, ya lo estamos accediendo, ¿no? Lo que pasa es que hay que ser muy cauteloso con esos avances, saber de qué manera, en qué momento, a qué pacientes, hay que ser muy, muy, muy cautelosos y además, muy criteriosos. Y además supongo que se juega porque todo se publicita. Entonces, le contaba a usted, hoy leía, o ayer, qué sé yo, siguen saliendo un montón de píldoras, de tratamientos, sí, incluso para el cáncer. Sí, sí, sí. Ahora, abismales en cuanto a lo económico. ¿Resultado? No sé. Y mira, el tema es que los resultados... Hay una discusión muy grande en este momento en el mundo científico, donde normalmente la eficacia de una medicación se medía de acuerdo a la cantidad de sobrevida, el número de pacientes que vivían durante el lapso de 5 años recibiendo una medicación X contra una medicación Z. 5 años. Ahora hay una tendencia en otra farmacéutica a cortar ese tiempo a 2 años o 18 meses. Con lo cual, muchas veces... Vos no sabés si esas medicaciones realmente tienen efectos realmente, esos efectos son realmente duraderos. O fue la cuestión constitutiva de la persona que exactamente. Es longo su... En medicina se llama bias, B-I-A-S, que son los errores, claro, o las desviaciones que no tienen que ver propiamente con la eficacia de una medicación, claro, e incluso con el diseño de algunos estudios de investigación, ¿no? Cuando se mete de una manera tan atroz, tan descarnada... La economía en la medicina y deja el Estado de tener un poder de vigilancia y de control importante, se corre el riesgo de que esto se transforme en una empresa, porque yo te voy a... Fíjate, la bolsa de Nueva York, las principales farmacéuticas del mundo cotizan todas en bolsa. O sea, no sé si soy claro con lo que digo. O sea, todas. Entonces, si tengo un medicamento que baja mucho el colesterol y me lo aprueba la FDA, ese medicamento, entonces ¿qué? Suben mis acciones. Claro. Si ese medicamento me encuentra que tiene un efecto, baja las acciones. O sea, que creo que vivimos en un mundo muy, muy cambiante, muy complejo, y donde uno tiene que mantener principios éticos, morales, muy, muy, muy delicados, ¿no? Porque... Sunchal es eso, ¿no? Lo que lo escuchaste Tim hablar, de lo que hablamos, tenemos una el tema del respeto por el otro. El respeto por el otro significa
escucharlo, saber qué es lo que uno va a ofrecer, no ofrecer cosas que no puede dar, no poner como... todos tenemos ambiciones, y hay 28 personas en ese centro, y todos viven de eso, todos vivimos de este centro, o sea, en el sentido de que todos trabajamos allí, tenemos nuestro ingreso como médico. Pero el objetivo de la ambición no es hacer dinero, sino es tener un lugar de excelencia de trabajo y estar contento y llegar felices al lugar de trabajo. Y también está, creo que una de las cosas positivas es estar alejado de la contaminación, de estar, o estar lejos del centro del poder también. Yo creo que eso es positivo a veces no, porque cuesta un poquito de trabajo, ¿no? A veces luchar contra cuestiones ya preestablecidas. Pero creo que es una decisión de vida, esto pasa por una decisión de vida. Creo que esto se puede haber decidido hacer otra cosa con... Sí, con esa inversión, claro. Con la enorme inversión que se hizo allí, pero se metió justamente esto, y no con el lucro precisamente, ¿no? Lo que preguntaste a Etín, el centro como está, se autofinancia, pero no podríamos pagar ese equipo con lo que queda de la gran... ¿no? Si no lo hubieran puesto... a Tilra, ¿no? No lo podemos. Médico a la derecha, por favor. eso, creo que hay toda una concepción que uno, digamos, que Yo lo que quería consultarle a propósito de oír, de respetar, ¿cómo ve la medicina presente y futura en cuanto a no ir más allá por el hecho de intentar tal vez salvar o prolongar? Y en el medio uno a veces ve tanta mala vida ante un final trágico. El hay un límite terapéutico, se llama eso, ¿no? Sí, creo que sí, es un término. Sí, yo, a ver, creo que ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo? Sí, yo creo que hay dos cosas que han cambiado la vida de los seres humanos y la medicina. Una fueron las vacunas, por mal que sean muchos que estén, y estos fueron los antibióticos. Sí, totalmente. Cambiaron. Sí. La gente se moría porque se infectaba. Y moría. Y moría. Agreguele la anestesia también. Sí. Bueno, la anestesia, bueno, que le permite, claro, porque antes... eso ha cambiado la historia, y eso hay que respetarlo, hay que pensarlo, y la vida del ser humano se ha prolongado. O sea, hoy en la expectativa de vida de cualquier persona en nuestro mundo. Pero yo lo que iba es en la puja entre tratar hasta último momento, todo profesional trata de salvar, prolongar la vida, y la calidad de vida en ese intento. Sí. Eso es justamente el arte de lo que es ser médico y de la medicina, ¿no? Entablar una buena relación con el paciente, con la familia. Saber en qué momento decir algo e intervenir o no. Entender, porque además nos vamos a morir todos de algo. ¿Y sí? De lo que supuestamente nos vamos a morir o de lo que realmente nos morimos, ¿no? Hay pacientes con cáncer que se mueren, muchos pacientes con cáncer, que se mueren estando enfermos, pero de otra cosa. Entonces, eso es un tema, y bueno, es una cuestión de respeto, ¿no? Cómo uno... Sí, sí, perdón. Cómo uno va entablando esa relación y cómo va conociendo esa persona. Y manejando los límites. Y viendo cuáles son sus expectativas. Doctor, si alguno de nuestros televidentes, está atravesando esto, los quieren consultar, ¿es accesible? ¿Se puede hacer consultas más allá de si ustedes después lo tratan o no? ¿Cómo se maneja eso? Sí, todas, o sea, así como se puede irradiar allí, pueden hacer la consulta. Van con su obra social, hacen la consulta a todo lo que quieran hacerle, incluso, bueno, por supuesto, nosotros tenemos también esto de atender a quien no la puede pagar a la hora de la consulta, ¿no? También lo hacemos. Y nos ha pasado muchas veces que nos mandan pacientes para irradiar, y nosotros tenemos, hay un evento que son todos los jueves, que mañana yo voy a estar, que es le llamamos Comité de Tumores, que es un término. El Comité de Tumores es, nos reunimos todos, todo el equipo, radioterapeutas, especialistas en imágenes, patólogos, oncólogos clínicos, y discutimos todos los casos. A veces discutimos 25, 30 casos, los casos nuevos, ¿no? Y allí tomamos las decisiones. Y a veces nos mandan pacientes para irradiar, y consideramos que no tenemos que irradiarlo, porque no tiene sentido, porque en lugar de ayudarlo lo vamos a dañar, y a veces lo devolvemos. Y mire, creemos que la conducta no es irradiarlo, por más que eso signifique un detrimento del ingreso nuestro, pero es algo que yo
lo tengo como una premisa en nuestra vida profesional, ¿no? Uh-huh. Creo que sí, una de las grandes cosas que tiene este lugar es que donde el tema del dinero, la economía y los ingresos tiene un rol importante, pues no podemos tenerlo abierto, pero no es el objetivo de esto, no fue creado para la generación de recursos, ¿no? Que es, bueno, no es poca cosa, ¿no? No, no es poca cosa. Claro que sí. Yo, por supuesto, vivo en la medicina, soy médico y también tengo uh-huh. mi actividad privada y también tengo, pero uh-huh. Pero eso es algo que uno tiene que priorizar, ¿no? Porque el límite entre lo correcto y lo incorrecto, cuando se mezcla la economía, se transforma en una uh-huh. en un límite muy difuso. ¿La pandemia cómo fue? La pandemia fue muy dura porque, bueno, especialmente nosotros en Sunchales estuvimos, para que ingresar los pacientes necesitaban, que, del lugar donde estaban, salir con un test de COVID. Para ingresar a Sunchales la cosa fue durísima. Oh. Y además, eso es particularmente con nosotros, pero trabajamos mucho, porque había gente, pero además mucha gente no fue a la consulta. Claro. Hubo personas que no, o enfermas con cáncer, o personas con riesgo, por ejemplo, uh-huh. Una mujer de más de 55 o 60 años que tiene su mamá, su hermana con un cáncer de mama y nos hace una mamografía, es una paciente de riesgo. Y hubo mujeres que durante los dos o tres años... No hicieron nada. Pasó lo mismo con la vacuna con los chicos. Fue un desastre. Fue un dramático desastre. Eso. Y además hay otra cuestión que tiene que ver con que no se pueden medir en medicina y en lo que es tecnología... Lo que no se puede medir a veces no se cree, ¿no? Pero ¿cómo uno puede medir la incidencia que tiene el sufrimiento, el estrés, la depresión en la aparición de este tipo de enfermedades? Bueno, ¿no? Eso también le iba a preguntar, porque dicen que son psicosomáticas. Sí, yo... esa frase famosa que no tiene cáncer el que quiere, sino el que puede. El que o algo puede, así, ¿no? Sí, son frases, pero yo, viste... Yo siempre cito, yo en mi consultorio tengo varias fotos de Freud. Freud básicamente era médico. Sí. Fue médico. Y después se metió en el tema de su capacidad y su inquietud y su. Pero nadie sabía, ni nadie sabe dónde está el inconsciente. ¿Dónde está el inconsciente? Pero existe ese inconsciente y es lo que muchas veces nos maneja. El inconsciente es lo que nos maneja muchas de las actitudes que tenemos en la vida. Sí. Y cómo se maneja ese inconsciente, y cómo nuestro organismo responde a diferentes ataques, conductas, uh-huh. Yo creo que eso tiene una gran importancia, ¿no? Y la pandemia nos pegó un hachazo, nos sacó del juego de la vida, uh-huh. el interjuego de la vida, enorme, ¿no? Uh-huh. Para todo, para enfermedades cardiovasculares, para el tema de las depresiones, para el tema... Doctor, y para el cáncer seguramente que sí. Imposible de medir eso, ¿eh? Pero seguramente las ganas del paciente, ¿qué porcentaje aporta? Yo creo que cuando uno tiene ganas de hacer algo y lo disfruta, es lo mejor que le puede pasar. Disfrutar esta etapa no lo sé. Sí, no, pero hay pacientes que viven un año y lo viven bárbaramente bien. No, pero yo digo en el proceso de recuperación, el proceso... Sí. Lo ayuda a él porque disfruta de la vida, ayuda al médico, ayuda a la familia, a un paciente que está entregado, o sea... Lo que significa entregado, es muy difícil para un médico ponerse al hombro un paciente que no quiere vivir. Entonces la pregunta es por qué esa persona no quiere vivir, ¿no? Claro. Y eso generalmente se arrastra en muchos años de la historia de esa de ese ser humano. Doctor, seguramente va a pasar el tiempo y como su amigo, el cordobés, tal vez digan, mira, ahí en Sunchales alguna vez dos se juntaron, soñaron y hoy hay un centro esperamos, total, sí, sí. ¿No? Yo, digamos, ojalá viva muchos años más, pero bueno, creo que lo que hicimos fue poner una semilla y transmitir esto, ¿no? Transmitir la frontalidad, nuestro ejemplo, lo que hacemos todos los días, las ganas que tiene Tim en seguir poniendo en esto y pelearse con mucho, incluso no solamente afuera, sino adentro. Hay gente que tiene otros intereses intereses en el sentido, no intereses económicos, intereses de, mira, desarrollemos esto. Creo que es una apuesta enorme a un aspecto que es la vida de las personas, ¿no? Que eso es. Doctor, muchas gracias, pero no solo por venir, sino por todo este trabajo maravilloso que hacen. Sí, sí. Y ustedes, si se han quedado con dudas o con cosas que uno a veces se les escapa, consulten, pregunten, llamen. Sí, sí, hay que preguntar.
atendidos y ojalá solucionar sus problemas. Nosotros, Marcos, nos estamos despidiendo. Nos dirigió Alejandro Bofelli, el sonido de Julián Palagonia, la cámara de Lucas García y la producción allí, acompañándonos de Liliana Dalbosco. Gracias. Gracias, Lucas. Hasta el próximo miércoles. Gracias.